La más calurosa bienvenida a la asignatura. Y bueno, voy a comenzar con la videoclase. Voy a compartir con ustedes pantalla de la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Posterior a ello, lo que hago es dirigirme a la plataforma de la asignatura y de esta forma pues vamos a poder observar y explicar las actividades del módulo 1. Bienvenidos. Bueno, en este momento ustedes pueden observar la presentación del día de hoy, nuestro primer encuentro del módulo 1, Estudios Ambientales y Medidas de Manejo Ambiental. Mi nombre es Marta Melisa Ordóñez. Los objetivos de esta videoclase es, primero, dar a conocer la importancia de la asignatura; segundo, las competencias del módulo 1; tercero, revisar los contenidos generales del módulo 1; y cuarto, explicar las actividades que se deben presentar en este módulo. Bueno, primero que todo, es clave, chicos, que comprendamos el por qué es importante observar, estudiar y apropiarnos de los contenidos de esa asignatura, ¿no? Porque, como sabemos, ya estamos en segundo semestre, quiere decir que ya este semestre damos por culminada la especialización y pues tenemos que consolidar todos esos contenidos y todos esos conocimientos que hemos visto a lo largo del primer semestre con los del segundo semestre. Esta asignatura precisamente brinda al estudioso las herramientas y criterios técnicos necesarios para la caracterización del entorno físico, biótico, socioeconómico y paisajístico del área de influencia de un proyecto, lo cual es indispensable para identificar, cuantificar y evaluar los impactos ambientales a los cuales pueden verse expuestos los recursos naturales y la población del área por la ejecución del mismo. Miren que en esta asignatura lo que vamos a ver es una recopilación de diferentes asignaturas, como por ejemplo evaluación ambiental de proyectos, como por ejemplo legislación ambiental. Esa asignatura es un compendio, perdón, de todos esos temas que se resumen o que se pueden ver aplicados en un proyecto y en un estudio ambiental. Esta asignatura es muy importante porque es muy práctica, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que los contenidos actualmente pues son completamente pertinentes y además pues son una exigencia de la normatividad, ¿no? Como todos sabemos, uno de los campos laborales de un especialista en evaluación ambiental de proyectos es precisamente la elaboración, el diseño o la implementación de estudios ambientales. Y en esa asignatura precisamente vamos a ver ese tema en específico, acompañado de temas como son, por ejemplo, las medidas de manejo ambiental, que hacen parte también de un estudio ambiental, ¿sí? Con la información mencionada, es posible establecer las estrategias de prevención, mitigación y o compensación de los impactos socioambientales que favorezcan la conservación de los recursos naturales, el bienestar de la población y el crecimiento económico del país. Miren, entonces, que estamos precisamente apuntando a ese desarrollo sostenible de cada uno de los sectores económicos de nuestro país. La intención es que nos coloquemos los lentes del desarrollo sostenible, los lentes del 3D, y que precisamente en todo proyecto podamos ver involucrado no solamente un crecimiento económico, sino además también un bienestar de la población y garantizar la conservación de los recursos naturales. Ok, entonces, con el objetivo de, pues precisamente, de lograr el propósito de esa asignatura, tenemos planteadas dos competencias en esta asignatura y pues sus respectivos, perdón, en este módulo y sus respectivos temas. La primera competencia es: determina el tipo de estudio ambiental que se debe diseñar e implementar en un proyecto, teniendo en cuenta los lineamientos estipulados en la normatividad ambiental vigente. Para alcanzar esa competencia, vamos a estudiar los siguientes temas: la tipología de estudios ambientales, en donde podemos encontrar el diagnóstico ambiental de alternativas, el plan de manejo ambiental y el estudio de impacto ambiental. La siguiente competencia es: diseña una propuesta de medidas de manejo socioambiental para la prevención, mitigación y o compensación de los impactos causados por un proyecto, obra o actividad, teniendo en cuenta los términos de referencia estipulados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Precisamente para este tema, chicos, tenemos, perdón, acá, tenemos la siguiente temática: medidas de manejo ambiental, en donde vamos a estudiar las medidas de tipo de prevención, de mitigación y compensación,
¿Sí? Miren que en ese primer módulo hacemos un acercamiento a todos los tipos precisamente de estudios ambientales y de este estudio o de estos o de esa apropiación de conocimiento sobre los tipos de estudios ambientales, entramos específicamente a lo que es un plan de manejo ambiental, en específico a las estrategias de manejo ambiental. Así que esta primera parte es una parte de contextualización y una parte de y una parte de integración de los contenidos que hemos visto hasta el momento en la especialización. Ok, entonces entremos en materia. Primero que todo, chicos, es indispensable que comprendamos que un estudio ambiental precisamente son evaluaciones multidimensionales que requieren de una compleja gama de información, ¿sí? Un estudio ambiental tiene, no solamente tiene en cuenta un análisis o un diagnóstico ambiental, tiene también en cuenta todo lo relacionado, bueno, desde el medio abiótico, las condiciones del paisaje y la situación socioeconómica de las poblaciones que se encuentran adyacentes al proyecto que se va a ejecutar. Entonces, mire que cuando yo hablo de un estudio ambiental, estoy hablando realmente de un levantamiento de información desde los diferentes aspectos que se ven involucrados en la ejecución de un proyecto, como es el medio biótico, abiótico, socioeconómico y paisajístico. Es importante que sepamos que en la legislación ambiental colombiana vigente, esta información o los tipos de estudios son exigidos o son descritos o están estipulados en el decreto 2041 del 15 de octubre del 2014. En este decreto establece tres tipos de estudios básicos ambientales que se deben exigir o que se exigen para el diseño, ejecución y o desmantelamiento de cualquier tipo de proyecto, obra o actividad. Entre esos tres tipos de estudios ambientales son el diagnóstico ambiental de alternativas, el estudio de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental. Es clave, chicos, que sepamos que cada uno de estos estudios ambientales tiene un propósito, ¿no? Cada uno de estos estudios ambientales tiene un tipo de proyecto al cual se le debe aplicar o desarrollar el estudio ambiental, y es precisamente eso lo que vamos a estudiar en esta primera unidad del módulo 1. Entonces, comencemos con el diagnóstico ambiental de alternativas. El diagnóstico ambiental de alternativas, precisamente como su nombre lo indica, ¿sí? Lo que busca es aportar los elementos requeridos para seleccionar la alternativa o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse. Entonces, mire que con este estudio ambiental, con este diagnóstico ambiental de alternativas, lo que estoy buscando es establecer cuál es la mejor o las mejores alternativas, ¿sí?, que me van a permitir a mí minimizar los impactos ambientales, sociales, que pueda generar la ejecución de un proyecto. El estudio de diferentes alternativas lo que buscan es precisamente la selección de la mejor, ¿no? Anteriormente, ustedes podrían observar que la ejecución de un proyecto se hacía donde el analista, por ejemplo, de económico o donde el ingeniero estructural lo decía, ¿no? Entonces ya no había más evaluaciones, simplemente si se podía hacer ahí la estructura o por costos, en ese lugar se realizaba el proyecto. Por el contrario, ahora, chicos, tenemos una variable o dos variables adicionales que son la parte social y la parte ambiental, en donde ya debemos hacer un estudio de diferentes alternativas y de esas alternativas seleccionar la mejor alternativa para la ejecución de ese proyecto. Así que ese primer estudio ambiental precisamente busca la selección de esa mejor alternativa y se debe llevar a cabo en proyectos que son completamente nuevos, ¿sí? Es decir, en una zona donde no haya intervención y se requiere hacer un proyecto, se requiere obligatoriamente realizar el diseño de un diagnóstico ambiental de alternativas. En este estudio, ¿qué se debe incluir? El objetivo, alcance y descripción del proyecto, la descripción general de las alternativas de localización del proyecto, la información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo, de las diferentes alternativas, la identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y efectos sobre el medio ambiente, la identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para informarles sobre el proyecto, un análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas y la selección y justificación de la alternativa escogida. Entonces, miren que toda esta información me está garantizando a mí, ¿no es cierto?, que en definitiva la alternativa seleccionada pues es la mejor desde los diferentes puntos de vista.
Como ya les mencioné, en este estudio ambiental de alternativas se exige normalmente para esos proyectos que son nuevos, es decir, que en la zona no se ha hecho ninguna intervención. Sin embargo, hay unos proyectos que son muy específicos que los invito a consultar precisamente en la normatividad. ¿Listo? Frente a este estudio denominado Diagnóstico Ambiental de Alternativas o DDA, es importante que tengamos presente que cada uno, o bueno, o que los proyectos que son objetos precisamente de este DDA, normalmente involucran principalmente el desarrollo, por ejemplo, de infraestructura energética, ¿sí? Además también de construcción de embalses, plantas nucleares, producción energética alternativa superior a los 30 megabytes, la construcción de puertos y aeropuertos, así como el desarrollo de vías de comunicación. Todos estos y el detalle pues preciso de cada una de las actividades que están sujetas al diagnóstico ambiental de alternativas lo encuentran en el decreto 2041, pues, específicamente en el artículo 18. Otro tema, perdón, otro estudio de nuestra que es exigido en nuestra legislación ambiental, precisamente para la ejecución de cualquier tipo de proyecto, obra o actividad, es el estudio de impacto ambiental. Que el estudio de impacto ambiental, ¿qué busca? Busca determinar los posibles efectos, tanto positivos como negativos, de un proyecto específico en un área determinada. Entonces, miren que yo ya paso de alternativas, de diferentes alternativas, a estudiar solamente los impactos, tanto positivos como negativos, de una sola alternativa en un área específica. Entonces, por eso es necesario que antes de hacer un estudio de impacto ambiental, es clave que nosotros consultemos a la autoridad ambiental competente si el proyecto que voy a ejecutar requiere pues de la realización de un diagnóstico ambiental de alternativas y serán ellos los que nos indiquen pues cuáles son los requerimientos para la ejecución de ese proyecto. Cuando yo ya tengo el área seleccionada, cuando ya sé cuál va a ser el diseño que se tiene proyectado para pues para la ejecución de este proyecto, lo que hago es ahora sí identificar antes y después, ¿no es cierto? O hacer una posible identificación de impactos durante, perdón, antes y durante y después de la ejecución del proyecto. ¿Qué debe incluir este estudio de impacto ambiental? Este estudio de impacto ambiental debe incluir información del proyecto, como por ejemplo la localización, la infraestructura que se va a utilizar, cada una de las actividades que se van a llevar a cabo, los materiales pues, que se van a hacer, que se van a utilizar también en la ejecución del proyecto, la caracterización del área de influencia del proyecto, como por ejemplo todo lo relacionado con medio biótico, abiótico y socioeconómico, la demanda de recursos naturales por parte del proyecto, información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgos, ahí es donde hacemos una priorización de esos impactos ambientales que se puedan ocasionar, una zonificación de manejo ambiental definida para el proyecto y la evaluación económica de los impactos positivos y negativos. En ese estudio de impacto ambiental también vamos a incluir un plan de manejo ambiental. Después de hacer una evaluación, que es como el eje central precisamente de este estudio, después de hacer la evaluación de impactos ambientales, pues tengo que hacer una propuesta de estrategias de mitigación, perdón, de prevención, mitigación, control y compensación, y es donde vamos a ver la elaboración pues, de un plan de manejo ambiental. Esa parte es clave, ¿no? El estudio de impacto ambiental también tiene incorporado un plan de manejo ambiental. El estudio de impacto ambiental se solicita en todos los proyectos que requieran de licencia ambiental para su ejecución, es decir, en todos los proyectos que se encuentren en el decreto 2041, ¿sí? Así que mire, el diagnóstico de alternativas es para algunos proyectos, como ya les menciono, normalmente pues uno hace la solicitud de esa información a la autoridad ambiental competente, normalmente son a proyectos o es en zonas donde no se han llevado a cabo ninguna intervención, pero el estudio de impacto ambiental sí es para todos los proyectos que requieran de licencia ambiental. Así que los proyectos que requieren de un diagnóstico ambiental de alternativas también van a requerir de un estudio de impacto ambiental. Hay proyectos que ya han sido, hay zonas, perdón, que ya han sido intervenidas o hay zonas, pues, o hay proyectos que no causan, que no causan ese, que no causan una modificación completa al paisaje, pues porque ya ha sido modificado con anterioridad. En ese caso, lo que hacemos es un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Porque igual se está causando un impacto o una afectación grave al ambiente, ¿ya? Pero algo contrario pasa
con un plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental es un estudio que busca determinar el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Este plan de manejo ambiental, si puede, como ya les mencioné, hace parte del estudio de impacto ambiental, pero también puede ser por sí mismo un estudio ambiental exigido para aquellos proyectos que no requieren de licencia ambiental para su ejecución. Es decir, para aquellos proyectos que se considere que no causan un impacto o una modificación grave al paisaje, ¿sí? Entonces, miren que ese plan de manejo ambiental sí es un poco más... más específico en mencionar que es para proyectos que no requieren de licencia ambiental, pero que igual, como sabemos, todos los proyectos tienen que tener un estudio ambiental, sean grandes o pequeños, todos deben tener un estudio ambiental. Y en este caso, pues en esos proyectos que no causan un impacto grave al ambiente, al paisaje o que no requieren precisamente pues de licencia ambiental, entonces se hace el diseño de un plan de manejo ambiental. ¿Qué debe incluir ese plan de manejo ambiental? Debe incluir un programa de manejo ambiental, programas de seguimiento y monitoreo, un plan de contingencias, un plan de cierre y abandono y los costos de implementación del plan de manejo ambiental. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra presentación y para ello vamos a ver la aplicación en un ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que dice así: mediante resolución XX del 2017, se ordenó la apertura de la licitación pública número LP08-2016, que tiene por objeto la elaboración del estudio ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de la vía San Judas en el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca. La licitación está a cargo del Invías y tiene un plazo de contrato de 3 meses y el presupuesto asignado para el proyecto es de 446.000 millones de pesos. ¿Listo? Aquí tenemos, aquí que nos están pidiendo, hacer un estudio, hacer el diseño de un estudio ambiental. ¿Para qué? Para un proyecto que consiste en el mantenimiento y mejoramiento de una vía, ¿cierto? Miren que cuando yo hablo de mantenimiento y mejoramiento de una vía, ¿qué me voy a imaginar, ¿no? Que ya está la construcción de una carretera, o sea, que ya la carretera está construida, pero que el proyecto lo que busca es hacerle un mantenimiento y un mejoramiento a esa vía. Es decir, que en este caso podemos afirmar que esa zona o que esa área ya ha sido intervenida con anterioridad, ¿no es cierto? Si ya ha sido intervenida con anterioridad, pues estamos asumiendo que el proyecto que yo voy a realizar de mejoramiento y mantenimiento, que va a ser en el mismo alcance o en los mismos limitantes de la vía, pues no va a causar un impacto grave al ambiente, ¿cierto? Pero es necesario, pues como siempre, que revisemos la normatividad. Por lo tanto, necesitamos establecer primero la exigibilidad de la licencia ambiental para la ejecución del proyecto. Recordemos en el decreto 2041, específicamente en el título 2. Si en este título no encontramos un proyecto de mejoramiento y mantenimiento, podemos saber y podemos afirmar que este tipo de proyectos no requiere de una licencia ambiental. ¿Listo? Entonces, como no requiere de una licencia ambiental, entonces yo ya debo asumir que no debo hacer ni un diagnóstico ambiental de alternativas ni un estudio de impacto ambiental. ¿Listo? En este caso, siempre se recomienda que consultemos los términos de referencia establecidos por la autoridad ambiental competente y por la organización a cargo de la licitación. En este caso, la Corporación Regional del Cauca, que sería pues la CARP, y el Invías, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es consultar a estas dos entidades, pues precisamente cuáles son esos términos de referencia que se tienen que llevar a cabo para la ejecución de este proyecto. Ah, bueno, es importante, chicos, que siempre verifiquemos que nuestro proyecto no se encuentra o no afecta las áreas del sistema de parques nacionales naturales. Puede ser que mi proyecto no cause ningún impacto grave al ambiente, es decir, que no requiera de licencia ambiental, pero si se encuentra en un área de parques nacionales, en un ecosistema sensible, pues ahí sí vamos a hacer otro proceso y ahí sí vamos a necesitar de la licencia ambiental. Bueno, así que es clave que antes que de estipular
calcular o establecer cuál va a ser el estudio a realizar, siempre es clave, chicos, que verifiquemos primero la localización, qué se tiene especial en esa ubicación y lo más importante, pues la legislación ambiental en el marco del tipo de proyecto y de la localización del proyecto. Ahora sí, teniendo en cuenta que en este caso precisamente no vamos a intervenir en ningún área sensible, en ningún área del sistema de parques nacionales, entonces ahora sí comienzo a ver qué es lo que me piden o qué es lo que me está solicitando la entidad contratante, que en este caso sería el INVIAS. El INVIAS para aquellos proyectos que no requieren de licencia ambiental tiene un estudio específico denominado Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, ¿sí? El PAGA. Entonces, el plan de manejo ambiental que nosotros acabamos de estudiar, que es ese plan en donde vamos a definir todas las estrategias de mitigación, de prevención, mitigación, control y compensación, para el INVIA se denomina PAGA. Así que yo debo conocer cuál va a ser esos requerimientos de este estudio ambiental solicitados por, en este caso, el INVIA. Entonces, para el caso pues, de nuestro objeto de estudio, el plan de manejo ambiental, que se denomina plan de adaptación de la guía ambiental, este estudio, primero, pues lo que busca es servir de soporte técnico y jurídico en cuanto a la gestión y obtención de permisos y autorizaciones ambientales, la identificación y evaluación de los impactos socioambientales en cada etapa del proyecto, la generación de un plan de manejo ambiental que prevenga, mitigue, controle y compense las alteraciones causadas al medio y la elaboración de indicadores que permitan establecer los aportes positivos y negativos en cuanto a la calidad ambiental del área de influencia de cada proyecto y en general del sector vial. Entonces, miren que ese estudio que yo voy a llevar a cabo pues, tiene unas particularidades que debo consultar en la guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura subsector vial 2011. Teniendo en cuenta las características de este proyecto y teniendo en cuenta pues, las especificaciones que me exige a mí el plan de manejo ambiental, pues ahora sí ya debo yo comenzar ese levantamiento de información, ¿no? Sepamos, chicos, que en todo estudio ambiental se requiere el levantamiento de la línea base ambiental, que es como ese diagnóstico del medio biótico, abiótico, socioeconómico y paisajístico. Esa parte la vamos a poder estudiar detalladamente en el siguiente módulo. ¿Sí? Por ahora, estamos haciendo una identificación de qué tipo de estudio ambiental requiero yo para mi proyecto, dependiendo de qué, del tipo de proyecto y dependiendo de la localización de mi proyecto. Respecto a esto, espero aclarar cualquier tipo de inquietud a través del correo electrónico, a través del chat de la plataforma o a través de esta videoclase, así que estoy pendiente y atenta a resolver cualquier tipo de pregunta. Este tema es clave que lo comprendamos porque dependiendo de esto, pues yo puedo dar solución a un trámite, ¿no? Si yo no identifico el objeto de cada uno de los estudios ambientales, pues no voy a poder dar solución a lo que me está pidiendo. Primero, la normatividad y segundo, pues la entidad contratante y pues con ese objetivo tampoco voy a poder llevar a cabo un desempeño laboral correcto, ¿no? Así que siempre es clave que estudiemos y que nos apropiemos de los criterios y de los objetos de cada uno de los estudios ambientales que exige la normatividad para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. Ok, la segunda unidad. Ay, perdón. Ok, aquí. Teniendo claro cuál es el tipo de estudio ambiental que voy a diseñar y que pues, se va a ejecutar en mi proyecto, ahora sí comenzamos con esa gestión y obtención de los permisos ambientales. En el caso del plan de manejo ambiental, precisamente tenemos en cuenta, y dependiendo pues también de la zona, como les menciono, y de las actividades que se van a llevar a cabo en el proyecto, debemos tener en cuenta una serie de permisos. Para el caso de este proyecto, que es un mejoramiento y un mantenimiento de una vía, vamos a requerir el aprovechamiento forestal único y o persistente, la intervención de cuencas de cauces, perdón, temporal y o definitivo, la concesión de aguas, permiso para vertimientos a recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados, permiso para emisiones atmosféricas, incluido ruido, la licencia minera y ambiental para la explotación de materiales petros en cantera y un material de arrastre de río, el transporte, manejo y disposición de escombros y residuos sólidos,
El procedimiento para adelantar el proceso de consulta previa en proyectos que se realizan en territorios étnicos y el procedimiento ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia sobre el régimen especial del patrimonio arqueológico. Con todos estos permisos, pues ya podemos verificar y ya podemos obtener la autorización para ejecutar nuestro proyecto. Ok, esos son los temas claves que debemos tener en cuenta cuando estoy haciendo un diseño de un estudio ambiental. Para todos los tres estudios, perdón, para el estudio de impacto ambiental y pues para el plan de manejo ambiental, debemos tener claro, chicos, cuáles van a ser esas estrategias de prevención, mitigación, control y o compensación que yo voy a llevar a cabo para prevenir, para prevenir, mitigar y o compensar los impactos que se puedan generar por la ejecución de mi proyecto en un área determinada. Entonces, miren que para yo establecer las estrategias, ya debo conocer, claro está, el contexto, ya debo conocer, ya debo tener la línea base, ¿no es cierto?, del lugar donde se va a llevar a cabo el proyecto y pues de esta forma poder diseñar estrategias pues más acordes a las necesidades del lugar, ¿no? Recordemos que una estrategia o una medida de manejo ambiental son estrategias que buscan orientar el uso adecuado de los recursos naturales empleados en la ejecución de un proyecto, así como alineamientos a las actividades constructivas del mismo para disminuir, prevenir o controlar todos los posibles impactos y efectos que conlleve su ejecución. Tenemos cuatro tipos de medidas de manejo ambiental. La primera es de prevención. Este tipo de medidas de manejo ambiental denominado prevención, lo que busca es precisamente impedir o evitar la generación de impactos y efectos negativos. Entonces, miren que ya que esa estrategia de prevención lo que busca es que no ocurran los impactos ambientales, ¿no es cierto? Lo que busca es precisamente impedir, ¿no? Evitar la generación de impactos y efectos negativos por la ejecución de las actividades propias de un proyecto, obra o actividad. Estas siempre van a estar, por ejemplo, relacionadas con modificaciones en la localización de un proyecto, con el trazo de las rutas de tránsito, con planes de contingencia, con la utilización de elementos de protección personal, entre otros. Lo que buscamos es prevenir, ¿sí? Prevenir que ocurran o la ocurrencia de impactos. Tenemos las estrategias o medidas de manejo ambiental de mitigación, las cuales se caracterizan por eliminar, aminorar y o disminuir los impactos negativos. Entonces, miren que en este caso ya ha ocurrido un impacto, ¿no es cierto? Así que a través de este tipo de medidas lo que voy a buscar es eliminar, aminorar y o disminuir esos impactos, pero lamentablemente no se pudieron porque no se pudo prevenir, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de una restauración de las características ambientales de un elemento presente antes del impacto. Entonces ya tengo una característica de mi entorno natural, sucede el impacto y ahora lo que yo estoy buscando es eliminar ese impacto para restaurar, para restablecer nuevamente esas características. ¿Listo? El siguiente tipo de medidas es las de medidas de manejo ambiental, son las de corrección, las cuales comprenden actividades cuyo objetivo es restablecer y o recuperar las condiciones del medio ambiente afectado por los impactos. En este caso, chicos, también ya se llevó a cabo un impacto. Ahora lo que yo voy a buscar es la rehabilitación. Entonces, miren que en el anterior paso yo buscaba una restauración, ¿sí? Es decir, mejorar las condiciones disminuir ese impacto y pues como que nuevamente nuestra área volviera a su estado inicial. Pero ahora con las medidas de corrección lo que busco es una rehabilitación. Es decir, ya ocurrió el impacto, ya se hizo el daño, ahora sí debo rehabilitar, debo recuperar las condiciones del medio ambiente afectadas pues, por los impactos productos de la ejecución de un proyecto. Este tipo de medidas se implementan al momento de detectar que no fue posible prevenir, tampoco fue posible mitigar y por lo tanto se requiere de una acción que actúe sobre el impacto ya producido. ¿Listo? Y nuestro último tipo de medidas medidas de manejo ambiental son las medidas de compensación, las cuales son medidas que se establecen en el momento que ya no es posible recomponer los estados iniciales de un recurso natural y o social, creando escenarios adecuados, ya sea en el mismo lugar o en otro diferente, con el fin de generar un impacto positivo alternativo y equivalente a un impacto adverso. Entonces, miren que en este caso ya no se pudo prevenir, ya no se pudo mitigar, ya no se pudo corregir,
Entonces, lo que tengo que hacer es ahora compensar. Pero ¿cómo voy a compensar? Pues quizás ya en la zona donde ocurrió el impacto yo ya no pueda hacer nada porque ya no puedo restaurar el ambiente, ya no lo puedo corregir. Entonces, lo que tengo que hacer es compensar ese impacto causado con ese impacto negativo causado con un impacto negativo, perdón, con un impacto positivo, de tal forma que ese impacto pues sea adverso y que pues tenga o tenga, sí, tenga la misma equivalencia del impacto causado. Normalmente esto se hace en otras áreas específicas. Por ejemplo, muchas veces cuando se ha hecho una tala de árboles, pues con el objetivo de, por ejemplo, construir una carretera, normalmente lo que se solicita es una compensación también de árboles, pero cerca a una quebrada que se encuentra en ese mismo municipio o en otro municipio, pero la intención es que compensemos ese daño causado. ¿Listo? Ahora sí, con el objetivo de que hagamos una identificación de las medidas, pues lo que voy a proponerles, chicos, es que leamos estas medidas de manejo ambiental y pues que logremos identificar de qué tipo de medidas estamos hablando. Entonces, la primera medida es realizar capacitaciones permanentes a los involucrados del proyecto sobre temas ambientales y sociales con el fin de dar a conocer tanto los procedimientos técnicos como las medidas de manejo ambiental que se implementarán durante el desarrollo del proyecto. En este caso, estamos hablando de qué tipo de medida. Mira que estoy hablando de realizar capacitaciones, ¿no es cierto? Con el objetivo de dar a conocer los procedimientos técnicos como las medidas de manejo ambiental que se implementarán, ¿sí? En un futuro, durante el desarrollo del proyecto. Cuando yo hago una capacitación que estoy buscando, que las personas no se equivoquen, ¿no es cierto? Normalmente, pues la idea es hacer unas capacitaciones, pues también dependiendo de la etapa en la que se desarrolle la capacitación, lo que se busca inicialmente, como es el caso de esta medida, es que se lleven a cabo capacitaciones antes de la ejecución del proyecto con el objetivo de prevenir, ¿sí? Así que es una medida de prevención. ¿Por qué es una medida de prevención? Porque lo que estoy es evitando a que ocurra un impacto sobre el ambiente o sobre el componente social que se encuentra involucrado en la ejecución del proyecto. La segunda medida es diseñar e implementar planes de manejo integral de residuos sólidos y líquidos. Miren que en este caso tenemos esta medida de diseñar e implementar, ¿no? Bueno, el diseño haría parte de una medida de prevención, pero la implementación de los planes de manejo integral de residuos sólidos y líquidos haría parte de una medida de mitigación. ¿Por qué? Porque ya se han originado los residuos, no sé, o sea, no pude de una u otra forma prevenir esa generación de residuos, ya hay una generación de residuos. Ahora lo que va a hacer, ¿qué es? Es un plan, es un manejo integral de estos residuos. En estos planes, pues claramente va a haber siempre como una prevención en la generación, pero normalmente cuando hablamos de un proyecto en donde pues no hay tanto control en la prevención, pues ya tenemos que hablar de una mitigación, ¿no? Que es ahí donde ya se lleva a cabo el plan completo con todas las medidas que garantes de ese manejo integral de los residuos sólidos con el objetivo pues de mitigar los impactos que se puedan causar por el desecho o por el vertimiento, tanto pues de residuos líquidos o el desecho de residuos sólidos. Así que esta sería una medida precisamente de mitigación, porque lo que estamos buscando en este caso es aminorar, ¿no es cierto? O eliminar esos posibles impactos que se puedan ocurrir o que se puedan generar por el desecho de residuos sólidos o el vertimiento de residuos líquidos. Ok, seguimos con la siguiente estrategia que se denomina, que es monitorear la calidad de agua en las fuentes de captación, específicamente de oxígeno disuelto, sólidos suspendidos, sólidos totales, coliformes fecales, la DBO y la DQO. En este caso, estamos hablando de monitoreo, ¿sí? Miren que quizás ya hubo un vertimiento, listo, pero lo que yo voy a buscar es eliminar, ¿no es cierto?, aminorar ese impacto. ¿Con qué? Con un monitoreo. Si yo estoy atenta, si yo estoy realizando constantemente monitoreos de la calidad del agua, pues voy precisamente a eliminar y voy precisamente a aminorar esos impactos que se pudieran causar por este tipo de vertimiento, ¿sí? Así que estamos hablando de una medida de mitigación. Cuando hablamos de manejo de materiales provenientes de deslizamientos, miren que en comparación con las dos, perdón, con las tres estrategias anteriores, en esta cuarta estrategia ya hubo un impacto,
Sí, ya hubo un deslizamiento, o sea, ya el impacto se llevó a cabo. Ya no lo pudimos ni prevenir, no lo pudimos ni mitigar. Una forma, por ejemplo, de mitigar un deslizamiento, ¿cuál podría ser? La revegetalización, ¿no es cierto? De los taludes, por ejemplo. En este caso no se pudo prevenir, no se pudo mitigar, así que ya entramos a una corrección. ¿Sí? Ya tenemos el impacto, así que lo que ahora vamos a buscar después de la ocurrencia de este impacto es precisamente recuperar las condiciones del medio ambiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya es un llamado de emergencia, ¿no? Entonces ya tenemos que traer toda la maquinaria, tenemos que, pues obviamente, garantizar la seguridad de las personas. Entonces ya se hizo el impacto. Ahora lo que voy a hacer es restaurar, voy a recuperar las condiciones iniciales del sitio en donde se llevó a cabo el derrumbe. La siguiente medida es garantizar el restablecimiento de la cobertura vegetal y suelo de las áreas intervenidas por las actividades del proyecto a través de la siembra de plántulas. Miren que en este caso estamos hablando de restablecimiento. Cuando yo hablo de restablecimiento de la cobertura vegetal, quiere decir que la perdió, ¿sí? O sea, que ya se llevó a cabo ese impacto. Ya hubo una pérdida de cobertura vegetal, así que no se pudo prevenir, no se pudo mitigar esa pérdida porque ya se llevó a cabo la pérdida, pero todavía el terreno, todavía ese recurso suelo me permite restablecerlo. De modo que voy a hacer una siembra de plántulas posterior al impacto ya generado. Así que esta también es una medida de corrección. Ok, seguimos con la siguiente estrategia que dice que en zonas de importancia faunística, el interesado en la ejecución del proyecto puede concertar con la autoridad ambiental la vinculación a los proyectos que la autoridad promueva para la protección y conservación de la fauna. Miren que en este caso estamos hablando de que el interesado del proyecto lo que va a hacer es una vinculación a proyectos de protección y conservación de la fauna, ¿sí? Entonces, quizás lo que está buscando aquí, ¿qué es? Compensar un impacto causado en el área directa del proyecto. Entonces, ya él hizo un avistamiento, perdón, él hizo un ahuyentamiento de especies, ¿no es cierto? Pues porque tenía que hacer una construcción, por ejemplo, bueno, perdón, en este caso sería un mejoramiento de la carretera. Así que lo que va a buscar es ahora compensar ese impacto, porque se fueron muchas especies de la zona y lo va a hacer en otro lugar a través de proyectos de protección y conservación de fauna que esté implementando nuestra autoridad ambiental. Así que esta es una medida de compensación. Y otra medida de compensación es brindar apoyo a los planes de conservación de especies amenazadas, endémicas y migratorias de la región. Entonces, no estamos hablando de la zona directa o del área de influencia directa del proyecto, no, sino de la región. Así que estamos hablando también de una medida de compensación. Listo, chicos. Bueno. Aquí, sí, listo. Ay, no, no, no. Ok, hasta ese punto acabamos de observar de forma general los contenidos del módulo 1. Como podemos ver, tenemos dos unidades significativas que son los tipos de estudios ambientales que exige la normatividad ambiental vigente, como son el diagnóstico ambiental de alternativas, el estudio de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental. Y otra unidad, que es la unidad número 2, que son las medidas de manejo ambiental. Estos dos temas componen nuestro módulo 1, el cual precisamente pues vamos a evaluar en estas 2 semanas. Así que ahora lo que voy a hacer es continuar con la explicación de las actividades del módulo 1 para que por favor ustedes lleven a cabo, realicen cualquier tipo de pregunta si algo no queda claro en la descripción que ya se realizó en nuestra plataforma y que voy a llevar a cabo en este preciso momento. Nuevamente voy a compartir pantalla, pero esta oportunidad va a ser desde nuestra plataforma.